11:26 minutos de la mañana, Venezuela. Hacemos a esta hora contacto con Jordana Chacón, quien se encuentra en Altamira en la presentación del plan de seguridad para Miranda. Te escuchamos, Jordana. Lo que significa 16 mil millones de dólares. Bien, Juan Carlos, nosotros a esta hora nos encontramos desde el Centro Cultural CELAC. El día de hoy, el candidato a la gobernación del estado Miranda, Héctor Rodríguez, hace la presentación de su plan de seguridad y paz para los mirandinos. Escuchemos precisamente a esta hora lo que se desarrolla el día de hoy en el auditorio. Como uno de los estados con los mejores indicadores. Pero cuando empiezas a revisar cada indicador de salud, cada indicador social, y lo comparas con el resto de los estados, resulta que en casi todos los indicadores duplicas las cifras negativas al resto del país. Porque está bien, me puedes decir que el problema de la inseguridad es un problema nacional, pero ¿cómo me justificas que Miranda sea el estado donde se comete el 50% de los secuestros de todo el país? De cada 10 secuestros que se cometen en Venezuela, 5 secuestros se cometen en el estado Miranda. ¿Cómo me justificas que en los últimos 8 años el secuestro en Miranda ha aumentado 615%? Y cuando comparas eso con el resto de los estados, te das cuenta que el comportamiento es completamente atípico como fenómeno. Así que no es verdad que las causas por las cuales Miranda se encuentra en la situación de desidia y de abandono tengan que ver con la falta de presupuesto. Por el contrario, Miranda es el segundo estado con más presupuesto en el país. No es verdad que el comportamiento de los indicadores sociales de seguridad y económico sean parecidos a las tendencias nacionales. Por el contrario, Miranda rompe el comportamiento normal de los indicadores nacionales. Tiene indicadores atípicos que deben llamarnos a la reflexión y que debe obligarnos a buscar las causas reales. Y yo estoy convencido que entre muchas causas, no quiero simplificar ninguno de los problemas, pero estoy convencido que la principal causa es la falta de gobierno, es la falta de dedicación y de atención, porque la realidad es que en los últimos 8 años, quien es claramente responsable de gobernar el estado, de administrar la seguridad, de impulsar la economía, de articular con los gobiernos locales, municipales y nacional, quienes detentan el poder regional, se han dedicado al conflicto permanente y a la pelea permanente con el poder nacional. No se han dedicado a gobernar, no se han dedicado ni un minuto a fortalecer nuestro cuerpo policial. Por el contrario, la policía de Miranda ha venido progresivamente siendo desmontada, desarticulada, llegando casi al extremo de desaparecer en cantidad de funcionarios, en equipamiento de sus funcionarios, en presencia territorial, en formación de sus funcionarios. Es la realidad. Hoy Miranda no cumple con la cuota mínima necesaria de funcionarios para poder cubrir el territorio. Y lo mismo pasa con nuestros cuerpos de bomberos, lo mismo pasa con nuestro cuerpo de protección civil, pero lo mismo pasa con todas las instituciones del estado mirandino. No tenemos presencia de la gobernación dedicada a resolver los problemas de los mirandinos y las mirandinas. La gobernación de Miranda y quienes gobiernan, el grupo que gobierna la gobernación de Miranda, ha utilizado en los últimos 8 años los recursos, la infraestructura y la imagen de la gobernación de Miranda exclusivamente para el conflicto político con el gobierno nacional. Y yo entiendo que un grupo político puede aspirar a llegar a un cargo, a una presidencia, etcétera. Estamos en un país democrático. Lo que no puede ese grupo político es someter a todo un territorio, a toda una población, a la desidia y al abandono en función de los intereses políticos de un grupo minúsculo. Por eso es que llegó la hora, queridos compañeros y compañeras, de parar la situación de conflicto político entre el gobierno regional y el gobierno nacional y mirar al futuro para dedicarnos en los problemas concretos de la gente. Por eso es que les he presentado este plan de gobierno que prioriza 4 dimensiones. La primera, sin duda alguna, el principal problema de Miranda, la seguridad de la que vamos a estar hablando hoy. La segunda, articular, trabajar y fortalecer
para aprovechar toda la potencialidad económica que tiene Miranda y así ayudar a resolver de manera estructural el problema de la inflación y el desabastecimiento. La tercera, trabajar para articuladamente con los gobiernos municipales, con el Poder Popular y el Gobierno Nacional, fortalecer y mejorar las políticas sociales. La gobernación de Miranda dentro de 3 semanas y media no va a pelear con la misión vivienda, va a ayudar a construir vivienda. No va a pelear con el Ministerio de Educación, va a ayudar a mejorar las escuelas y a que lleguen canaimas a nuestros hijos y a nuestras hijas y que nuestros maestros estén homologados. No va a pelear, va a dedicarse a trabajar. Y la cuarta dimensión de este plan, el derecho a la ciudad. Las cuatro tienen que ver con el tema de la seguridad. Tener ciudad con buenos servicios públicos está relacionado directamente con tener una vida donde vivamos y durmamos tranquilos. Tener políticas inclusivas de seguridad social, donde nuestros hijos estudien, hagan deporte, hagan cultura, se sientan incluidos, está directamente relacionado con tener una vida donde dormamos tranquilos. Tener una economía pujante, productiva, generadora de empleo, de bienes y servicios para la vida cotidiana, está directamente relacionado con tener una vida donde dormamos tranquilos. Sin embargo, hemos, por su complejidad y por las cifras que a continuación quiero presentar, hemos construido toda una política especial para atender el problema de la inseguridad. Una política que no nace de la nada. Nosotros partimos de una experiencia recorrida. Partimos de la consulta de la CONAREPOL, partimos de la experiencia de los cuadrantes de paz, partimos de la experiencia de la gran misión a toda vida Venezuela y reconocemos las fortalezas y las debilidades de cada una de esas experiencias y la tomamos para construir una política que se adapte a las realidades propias del territorio que nos toca trabajar y del momento en el que nos toca trabajar. Quiero presentar algunos indicadores, algunos un poco fuertes, pero que creo que son necesarios para contextualizar la situación en la que nos encontramos. Miranda es hoy por hoy el estado más inseguro del país. Es, sin duda alguna, un estado que se le escapó de las manos a quienes hoy gobiernan el país. Quiero darles 15 datos de varios que estudiamos, recogimos, que creemos que son los más impactantes en el problema de la inseguridad en Miranda. Por ejemplo, en solo 8 años, Miranda se convirtió en el estado más inseguro. En los últimos 3 años, de forma continua, se ha mantenido en el primer lugar de delitos, de homicidio, de robo y de secuestro. Esa es la realidad hoy del estado Miranda. Después de las guarimbas del 2014, Miranda no ha salido del primer lugar en homicidios, secuestros y robos. Y esto yo quiero que se presente como una hipótesis de cómo la política del terrorismo abre espacios que son después difíciles de recuperar para las bandas criminales. Cómo una clara intencionalidad de utilizar la violencia como herramienta política genera como consecuencia más altos niveles de inseguridad y de delitos comunes. Además, el 20% de todos los delitos se cometen en Miranda. Miranda es el estado más violento del país en este momento. También tenemos el 41% de los hurtos, el 25% del robo de vehículos, el 19.3% del robo genérico y el 11.1% de los homicidios de todo el país se cometen en el estado Miranda. El 65%, en 65% aumentaron los delitos en general durante los últimos 8 años. Es decir, cuando sumas la totalidad de los delitos que se están estudiando, han aumentado en un 65%. Solo en el 2017 se han cometido en Miranda 18.000 delitos, el 83% con arma de fuego. Sin embargo, de este 65% de aumento de los delitos general, hay delitos específicos en que la cifra es alarmante. Quiero presentarlo a continuación. Por ejemplo, los homicidios han aumentado en un 70% en el estado Miranda en los últimos 8 años. Los hurtos han aumentado en un 60% en el estado Miranda. El robo de vehículos en un 219%. Y los secuestros en Miranda
ha aumentado en un 615%. Esa es la realidad actual del estado Miranda. ¿Quiénes son los municipios más inseguros del estado Miranda? Chacao, Baruta y el municipio Sucre. De los ya más, cuando hicimos este estudio, íbamos por 1.800 asesinatos, ya pasamos los 2.000 en el estado Miranda en lo que va de año, casi 500 se han cometido en el municipio Sucre del estado Miranda. Es decir, tenemos una situación catastrófica y yo creo que esto permea a todos los sectores de la sociedad. Esto no diferencia de si es un municipio chavista o un municipio opositor, si es una familia chavista o una familia opositor, si es un comunero o un industrial. A todos los sectores de la sociedad por igual se ven afectados por la falta de gobierno, por la falta de política seria, por la falta de inversión, por la falta de crecimiento de nuestros aparatos de seguridad, de nuestras políticas de prevención y de la coordinación necesaria. Quiero agradecer que aquí también están presentes las distintas instituciones del Estado que somos corresponsables en la política de seguridad. Aquí están las instituciones de la Fiscalía, de los tribunales, de la Defensoría del Pueblo, con quienes hay que tener una política de articulación y de coordinación, porque así como debe haber una política de prevención, una política de vigilancia, tiene que haber justicia, porque si no, todo el trabajo que se haga con la policía y con las políticas de prevención se viene abajo. Y es una de las cosas, además, que más ansía la sociedad en las distintas asambleas comunitarias, que haya justicia, que el delito se castigue. Y en eso tenemos que trabajar todas y todos. Bueno, el 25% de todos estos delitos se cometen en el municipio Sucre y, como les decía, ya vamos llegando casi a 500 homicidios en lo que va de año solamente en uno de los 21 municipios del estado Miranda. ¿Por qué tanta inseguridad? Porque no se presta atención al tema, porque no se le dedica tiempo, porque no se le dedica recursos, porque no se protege a nuestros órganos de seguridad, no se les cuida, no hay ninguna política de protección social, de crecimiento, de equipamiento, de fortalecimiento a nuestros órganos, porque no hay articulación con las distintas instancias del poder público, con los gobiernos municipales, con el gobierno nacional, con las instituciones del Estado, porque no hay articulación con el pueblo organizado y con las distintas estructuras del aparato del Estado y con las políticas sociales. Es decir, porque no hay interés. Algunos se atreven a decir, incluso, sería otra hipótesis para el estudio, que hay una clara intención de abandonar territorios. Y cuando uno ve el mapa de cómo ha ido desmontándose los aparatos de seguridad y la presencia del Estado regional dentro de Miranda, uno pudiera creer que es una tesis posible, que hay una intencionalidad de que existan territorios sin ley para que las bandas paramilitares ocupen esos territorios. Pero el hecho concreto es que si no hay un gobierno que se dedique, que lo asuma como prioridad, pues estas son las consecuencias de convertir a Miranda en el estado más inseguro del país. Esto, por supuesto, afecta la economía del estado. Miranda tiene una potencialidad inmensa desde el punto de vista agrícola, turístico, industrial, pesquero, científico, pero es muy difícil, con tales niveles de inseguridad, pedirle a los ciudadanos de Venezuela y del mundo que acojan a Miranda como su destino turístico. Es muy difícil transportar materia prima y productos terminados en unas vías en tan pésimo estado como las que tenemos, tan mal iluminadas o en la absoluta oscuridad, sin ningún tipo de conectividad, porque producto de toda la ausencia policial de la presencia nuestra, bueno, se ha ido desmontando todas las repetidoras, de 80 repetidoras que hay en el país, desmontadas, 50 son en el estado Miranda. Y eso, por supuesto, facilita o dificulta para nosotros el rastreo de la señal telefónica y, por supuesto, es una de las causas de que se incremente el 615% el secuestro en el estado Miranda. Es decir, la falta de conectividad influye directamente en los indicadores de inseguridad. Ahora, nosotros hemos venido con distintos especialistas y escuchando a la población, construyendo un plan de trabajo. Un plan de trabajo que tiene varias líneas,
programáticas, varias políticas públicas. Un plan de trabajo que tiene como enfoque la paz. Nosotros queremos construir una sociedad de paz, una sociedad solidaria, una sociedad que protege la vida, una sociedad que garantiza seguridad y estabilidad, que recupere el espacio público, la confianza y la vida práctica, la vida cotidiana. Nosotros queremos concentrarnos en la vida cotidiana de la gente. Que tú lo resumías en una palabra hermosa que anoté, queremos dormir en paz. Bueno, yo quiero que nuestros hijos, que nuestras familias caminen en paz, jueguen en paz, trabajen en paz, duerman en paz, se encuentren en paz, hagan la vida política en paz. Y lo vamos a lograr. Vamos a construir una Miranda de paz. Para eso hay muchas dimensiones en las que tenemos que trabajar. Tendremos que trabajar en las políticas de prevención, en las políticas urbanas, en las políticas de coordinación. Sin embargo, un elemento clave, hay que recuperar la policía. Y yo quiero a los funcionarios de la policía de Miranda, que se encuentran acá, pedirles que manden mi abrazo solidario a todos los funcionarios. Bien, escuchamos aquí al candidato a la gobernación del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Bueno.